Durante la huelga de estudiantes de este jueves en defensa de la educación, uno de los portavoces de la Coordinadora de Estudiantes de Cuenca criticaba la situación que atraviesan los diferentes centros por los recortes y ponía un ejemplo del Instituto Pedro Mercedes. En mi instituto los estudiantes de FP de automoción se tienen que pagar sus materiales, cosa que hasta ahora, un material para todo común en la clase, que hasta ahora no se daba. Una afirmación que no ha gustado al Departamento de Automoción del instituto, ya que aseguran que es falso. Espero que este señor rectifique, no es cierto en absoluto. Y quiero manifestar que los presupuestos que tenemos en el departamento son exactamente los mismos que el año pasado y los que hacen otros muchos años. Lo único que el material inventariable, pues bueno, pues se ha reducido un poquito, pero si disponemos de vehículos nuevos y disponemos de material inventariable es porque la calidad de la enseñanza se debe al propio personal, a la calidad del personal que tenemos. Dicen que los alumnos no tienen que pagar nada y que todo el material necesario lo consiguen gracias a mucho trabajo. Todo el departamento está muy molesto porque de alguna forma pues afecta que la gente, pues los componentes del departamento pues siempre se han preocupado por que tengamos una buena calidad en la enseñanza, y si no hemos tenido los medios pues los hemos buscado, pero a base de con calidad de personal, no con material. O sea, a partir de aquí, pues no sé, no lo entiendo. Por eso le piden que rectifique.